A resolver el ejercicio de clase. Se daba en el enunciado un par de matrices, jx, h barra medios y lo que vemos aquí, 0 raíz de 3, 0, 0, raíz de 3, 0, 2, 0, etc. Y la que vemos aquí, jy y h barra medios, 0 raíz de 3, 0, 0, etc. Se pedía calcular jz, lo hacemos ahora mismo. Una vez calculada jz, responder cuál es el momento angular total y comprobarlo calculando la suma de las j al cuadrado. Entonces, lo primero que uno le viene a la cabeza es que estas son matrices de dimensión 4x4. ¿Y cuál es la representación del momento angular de dimensión 4? J igual a 3 medios. 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, ¿no? Y diría, pues como tiene dimensión 4 es J igual a 3 medios, pero va a haber que calcularlo. Ese razonamiento no es del todo correcto. Voy a ver un ejemplo más fácil y luego resuelvo el ejercicio. Entonces, el razonamiento es, imaginaos que os dio estas dos matrices. Jx igual 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y jy 1, 0, 0, 0, 0, menos i, 0 y 0. Si solo veis la dimensión, es 3 por 3, pues digo, tienes pin 1, 1, 0 y menos 1. Falso. Fijémonos que esta matriz se puede partir, y esta también, en dos, que no están conectadas más que por ceros. Aquí tenemos un escalar que bajo rotaciones se transforma en sí mismo. Y aquí, en esta caja, tenemos una representación 2x2, que es la de spin 1 medio. O sea que esto no es una matriz de spin 1. Esto es una representación de spin 0 y una representación de spin 1 medio combinadas en la misma matriz. ¿Vale? O sea que la dimensión por sí misma no nos dice nada. Hay que calcular un poquito. Bueno, si nos dice algo, nos acota la J. Sé que aquí J no puede ser mayor que 1, sé que aquí J no puede ser mayor que 3 medios, pero podría ser una combinación de J más pequeños. Bueno, entonces, en vez de intentar adivinarlo, vamos a calcularlo como dice el problema. Obtengamos primero JZ. ¿Cómo obtengo JZ dadas JX y JY? Pues tomando el conmutador de JX con JY, que sé que tiene que ser IH barra JZ. Si pongo el IH barra del otro lado, menos I entre H barra por aquí, esto tiene que dar JZ. El IH barra medios y el H barra medios los voy a sacar delante, de manera que estas matrices de coeficientes numéricos las voy a llamar M1 y M2. Entonces JZ es H barra cuartos por M1, M2, menos M2, M1. H barra cuartos, eso es, porque hay un h barra dividiendo. O sea que se trata de sacar el producto de esas dos matrices de coeficientes menos el mismo producto al revés y al restarlas obtenemos la jz. Bueno, pues esa cuenta, voy a escribir aquí lo que dan estas dos matrices. Esta primera es 3, 0, menos 2 raíz de 3, 0. Esto es un problema de álgebra. ¿Cómo se obtiene ese 3? Pues 0 por 0, raíz de 3 por raíz de 3, 0 por 0, 0 por 0. Es este elemento multiplicado por este elemento, primera fila por primera columna. ¿Cómo se obtiene ese 0? Primera fila por segunda columna. 0 por no sé qué, raíz de 3 por 0, 0 por 2, 0 por 0, total 0. Eso es ese 0, ¿vale? Es una multiplicación de matrices sin más misterio. Bueno, 2 raíz de 3, aquí un 0, 0, 1, 0... menos 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, 0 menos 1, 0, 0, 2 raíz de 3, 0 menos 3, que calculáis en 2 minutos. Y le tenemos que restar ahora, y esa otra, es menos 3, 0, 2 raíz de 3, 0, 0 menos 1, 0, 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 3, 0, 1, 0,
y 0 menos 2 raíz de 3, 0, 3. Dejadme calcular este 3, por ejemplo, corresponde a la cuarta fila de esa matriz por la cuarta columna de esta otra, porque es el orden M2 por M1. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. 0 por 0, 0, 3. ¿Vale? Bueno, ahora la restamos. Y ya finalmente tenemos JZ. Lo metemos todo aquí, en esta línea. Y encontramos H barra cuartos. 6, 2, menos 2, menos 6. Y fuera de la diagonal, todo ceros. Es una matriz que es diagonal. Y puesta así no me dice mucho. Pero dejadme colocar el 4 dentro. Entonces es H barra. 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios. Y ahora sí vemos los 4 valores posibles de JZ en una representación de spin 3 medios. Menos 3 medios, menos 1 medio, 1 medio y 3 medios. Bien, así que la respuesta es JZ, la tenemos calculado, el momento angular es 3 medios... Y lo vamos a comprobar calculando la suma de las J al cuadrado. ¿Eso qué es? Hay que elevar esa matriz al cuadrado. Hay que elevar esa matriz al cuadrado. Hay que elevar la que acabamos de calcular al cuadrado y hay que sumarlas todas. Eso es una cuenta que se tarda otros 3 minutos en multiplicar unas matrices. Y resulta, bueno, esta es muy fácil, elevar al cuadrado es simplemente los cuadrados de la diagonal. Estas otras tienen algunos elementos más porque hay varios que no son cero. Pero no es difícil y se cancelan todos los no diagonales, quedando h barra cuadrado partido por 4, 15, 15, 15 y 15. Y ahora va alguien y dice, ah, pues el momento angular total tiene que ser raíz de 15 entre 4. No, porque el momento angular total en mecánica cuántica no es la raíz de j cuadrado. Recordemos que es... el valor esperado de esto es j por j más 1. Y a mucha gente al resolverlo se le ha olvidado ese 1. Y claro, esto puede dar entero o semientero, pero nunca puede dar raíz de 15. Raíz de 15 no es un momento angular válido en mecánica cuántica. Así que igualo a h barra cuadrado, que ya está contado aquí, si queréis lo pongo, h barra cuadrado, por 15 cuartos. Y efectivamente, j por j más 1 para dar 15 cuartos tiene que ser 3 medios por 5 medios. 3 por 5, 15. 2 por 2, 4. 15 cuartos. Y efectivamente, j es 3 medios y queda comprobado. En la segunda parte del problema se habla de un cierto estado delta que se desintegra a pión nucleón. La j de las partículas es como sigue, o la s si queréis. Vamos a llamarlo S. La S de las partículas, esta, es la J anterior, que en el enunciado no se especifica, pero al resolver la parte anterior ya sabemos que es 3 medios. El pión tiene por S 0. El nucleón tiene por S 1 medio. ¿Vale? Y las paridades, pues en el caso de la delta se dice que tiene paridad más. En el caso del pión, paridad menos, y en el caso del nucleón, paridad más. ¿Qué se pide? ¿Cuál es el momento angular orbital del par pión-nucleón? Es decir, si aquí colocamos un momento angular orbital, ¿cuál es? Claro, se trata de conservar el momento angular total entre el estado inicial y el estado final y la paridad entre el estado inicial y el estado final. Pues vamos a ver cuál es el spin en el estado final. Tenemos que combinar spin 0 y spin 1 medio, y el spin en el estado final pues tiene que ser 1 medio, porque 0 y 1 medio solo se pueden combinar para dar 1 medio. En el estado final tenemos esta L que buscamos, y tenemos que combinarla con este spin 1 medio para dar el J total o spin total del estado inicial, que es 3 medios. Cuidado, en el estado inicial no hay momento angular orbital. Si yo tengo un solo objeto, lo pongo en el origen, en el centro de masas, y su momento angular orbital es cero. O sea que aquí no hay momento angular orbital. Sería artificioso. Si aquí es un momento angular orbital,
es que el centro de masa se está moviendo alrededor de un origen arbitrario. Y si el centro de masa se está moviendo, aquí también. Entonces aquí no hay un solo L, tiene que haber un momento angular más que refleje el centro de masas, que cancela el otro y nos olvidamos. Eso es simplemente un movimiento del centro de masas. Lo lógico, cuando hay una sola partícula, es ponerla en el centro de masas y no hay momento angular orbital. Pues eso. Entonces hay que combinar esta L y este un medio para dar el 3 medios, que es el spin, que es el momento angular total del estado inicial de esa partícula delta. Así que hay que combinar con un Clebsch-Gordan 3 medios m, que es el estado inicial, y un medio ms, l, ml, que es el estado final. Bueno, este 3 medios, si lo combino como l y un medio, puede producirse de tres maneras. ¿Cómo consigo 3 medios? Pues aquí puedo conseguir L menos un medio, un valor absoluto, hasta L más un medio. Si L es 0, 0 y un medio, o 0 menos un medio, no funcionan. No puedo conseguir 3 medios. Así que descartado. Si L es 1, 1 menos un medio es un medio. No, pero 1 más un medio sí que es 3 medios. Así que aquí sí que podemos conseguir S igual a 3 medios. L igual a 2. 2 menos 1 medio es 3 medios. 2 más 1 medio se pasa, es 5 medios. Pero sí se puede restándolos. Si pongo 3 ya no, S se pasa. Y 3 menos 1 medio es demasiado grande. O sea que con 5 medios, pues me paso de 3 medios. Así que 3 y sucesivos ya no me sirven. Las dos posibilidades son 1 o 2. ¿Cómo distingo? Pues no he usado aún la paridad. La paridad del estado inicial es más. La paridad del nucleón es más. La paridad del pión es menos. Como la paridad es un número cuántico multiplicativo, la paridad del sistema pión-nucleón es la paridad del pión por la paridad del nucleón por la paridad del momento angular orbital entre ambos. La del pión es menos, la del nucleón es más. Esta es la que busco. Menos por más por algo tiene que dar más. Por tanto, ese algo es menos. Menos por menos, más. Pues si queréis escribirlo como una ecuación, la paridad de este momento angular orbital es la paridad de la delta entre la paridad del pión multiplicado por la paridad del nucleón. Y eso es 1 entre menos 1 por 1, que vuelve a ser menos 1. Pero claro, la paridad de L es menos 1 elevado a L. Así que menos 1 elevado a L tiene que ser menos 1. Eso quiere decir que L es impar. L tiene que ser 1, 3, 5. Pero como en esta lista el único número impar que hay es 1, me lo quedo. Así que L es igual a 1 y sabemos que cuando la delta se desintegra en un par pión-nucleón, lo hace en una onda P. Ese es el resultado de la segunda parte del problema, con L igual a 1. Gracias. Vamos con el problema 11. Tenemos aquí una partícula libre en una dimensión, que está en un paquete de ondas gaussiano, elevado a menos x entre a al cuadrado, entre igual a 0. ¿Vale? Y se pide calcular su dispersión. Esto es de física cuántica 1, va a ser sencillo. Luego se pide pasar a la imagen de Heisenberg. Es decir, el operador X va a evolucionar con el tiempo, el paquete de ondas no, y en imagen de Heisenberg calcular delta de X a tiempo t. ¿Vale? Esto ya es un pelín más difícil. Tenemos un paquete gaussiano, tiene una cierta dispersión, ¿y qué le pasa con la evolución temporal? Y después vamos a calcular un producto curioso de dispersiones en t igual a 0 por la dispersión en t igual a t. Y vamos a ver que es mayor o igual que h barra entre 2m t, lo cual vamos a intentar después, una vez comprobado, vamos a intentar demostrarlo para cualquier estado. Venga, pues por orden. Primero, si tengo ese paquete y voy a necesitar hacer cálculos sucesivos de delta x y tal, voy a necesitar la normalización. Así que lo primero va a ser normalizar el paquete. Esto es la integral habitual de física cuántica. ¿Qué tenemos que hacer? La integral entre menos infinito a infinito de la función de onda al cuadrado, que es n cuadrado,
elevado a menos 2 entre a cuadrado x cuadrado. A la x le saco el 2 entre a cuadrado y me quito las constantes para intentar reducir esto a una integral gaussiana. Entonces esto es n cuadrado por a entre raíz de 2, x cuadrado va con a cuadrado, por tanto diferencial de x lleva una a, que es esta a, y si x cuadrado lleva un 2, pues diferencial de x necesita un raíz de 2. Aquí está, veces la integral entre menos infinito, en una dimensión, e infinito, diferencial de y, de elevado a menos y cuadrado. Esa integral es la de la gaussiana, que es raíz de pi. Así que tenemos que n cuadrado por a raíz de pi medios tiene que ser 1, y de aquí deducimos que la normalización es 2 entre pi elevado a un cuarto por 1 entre raíz de a. Eso normaliza este paquete gaussiano. ¿Vale? ¿Está claro? Vamos ahora a intentar calcular delta x. En t igual a 0, esto era la raíz. Como es en t igual a 0, puedo usar aquella función de onda y el operador x sin pensar mucho. La raíz de el x cuadrado menos el valor esperado de x a su vez al cuadrado. Pero claro, como esta función de onda es par, dibujémosla aquí. Es una gaussiana picada en 0. Hay tanta función de onda a la izquierda como a la derecha. ¿Bien? Los dos lados son iguales. Como estos pesan con menos x, estos pesan con más x, se cancelan. Y entonces el valor esperado de x es 0. Eso es 0. Solo hay que calcular el valor esperado de x cuadrado. Bueno, calculémoslo. El valor esperado de x cuadrado en esta función de onda, pues es la integral entre menos infinito e infinito, diferencial de x, la normalización al cuadrado que acabamos de calcular, y luego lo que estoy promediando, que es x cuadrado, y la gaussiana. Como aparece por la izquierda y por la derecha del elemento de matriz, habrá un 2. Así que, igual que allí, elevado a menos 2 entre a cuadrado x cuadrado. ¿Vale? Bueno, eso es un poco jaleoso. Lo que voy a hacer es fijarme en todo este 2 entre a cuadrado y llamarlo lambda. ¿Vale? Entonces, con esa definición, esta integral es lo mismo que n cuadrado por menos la derivada respecto de lambda de una integral mucho más sencilla, la de menos infinito a infinito de elevado a menos lambda x cuadrado diferencial de x. Y cuando termine, pongo lambda a lo que he definido, 2 entre a cuadrado. Este es el método de la derivada paramétrica. Si derivo respecto a lambda, baja un x cuadrado, que es el que tengo aquí. ¿Vale? O sea que en lugar de integrar con un x cuadrado, lo que hago es integrar la gaussiana simple y luego derivar una vez. Y eso simplifica mucho el cálculo. Esto es entonces menos n cuadrado por la derivada respecto de lambda, y ya estamos aquí, y ahora queda la integral de una gaussiana simple. Pero eso es un raíz de pi partido por lambda. Colocamos raíz de pi partido por lambda y ya estamos. Lambda sé lo que es este 2 entre a cuadrado. La normalización sé lo que es, la tenemos por aquí calculada. Sustituís las dos cosas y queda a cuadrado partido por 2 raíz de 2. Eso es el valor esperado de x cuadrado. Lo tengo que meter en esta raíz para sacar la incertidumbre en x. Lo hago y delta de x en t igual a 0 resulta en a, evidentemente es la raíz, dividido por 8 elevado a un cuarto. Esa es la respuesta a la primera parte. A entre 8 elevado a un cuarto. Bueno, eso es simplemente este paquete de ondas en t igual a 0. Ahora tenemos que irnos a otro tiempo t. Y se pide resolverlo en imagen de Heisenberg. Veamos. En imagen de Heisenberg tenemos que x de t, como dice el problema, se trata de una partícula libre, que pues ¿qué va a ser el operador en T?
va a ser el operador en 0 más P de 0 entre M por T. Es una ecuación entre operadores cuánticos que nos recuerda claramente a la clásica. X igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, donde la velocidad es el momento entre la masa. Ecuación no relativista clásica. Claro, en imagen de Heisenberg, ¿cómo pondríamos esto? Pondríamos el operador de evolución U, el operador X en 0, el operador de evolución U menos 1 e intentaríamos sacar el producto de los tres. Y enseguida aterrizamos en esta ecuación que está en los libros. ¿Vale? Seguro que la habéis buscado ya. Bueno, ¿quién es P de 0 que aparece aquí? Pues simplemente la derivada con su h barra y un menos i que la convierte en un operador hermítico, ¿vale? Porque la derivada es antihermítica. Pues ahora vamos a volver a aplicar este x de t, vamos a calcular otra vez la incertidumbre en aquella función de onda anterior, pero ahora con esta x en un tiempo arbitrario. Entonces para ello nos hacen falta el valor esperado de x, pero en t, y el valor esperado de x cuadrado. Y cuando tengamos los dos, podemos componer otra vez la incertidumbre a un tiempo distinto. ¿Vale? Vamos a empezar por x de t. Bueno, entonces, esto va a ser la integral entre menos infinito a infinito de n cuadrado diferencial de x elevado a menos x entre a cuadrado, que viene de la función de onda por la izquierda, del BRAC. Después, este operador que inserto aquí y que me va a dar, en representación de posiciones, la variable x menos ih barra partido por n y la derivada que viene de aquí, derivada respecto de x, y otra vez la función de onda, ahora del ket, la función de onda del ket elevada a menos x entre a al cuadrado. Eso es. Y vuelve a ser fácil. Esta x es impar. Y claramente la función de onda por la izquierda es par y por la derecha también es par. Así que la integral de par, impar, par es 0. Ese término tiene que dar 0. Bien, seguimos. Este diferencial respecto de x también es impar. De momento sabemos que bajo paridad es menos. Pero bueno, como en este punto del curso no hemos estudiado mucho la paridad todavía, pongamos que no lo sabemos, no conocemos la paridad cuántica, la paridad en mecánica cuántica, pero sí entendemos la paridad en funciones de una variable que habéis aprendido en matemáticas. Entonces, al derivar aquí, baja un 2x, que es la derivada del numerador, ¿no? Esto va a dar un menos 2x partido por a cuadrado y luego la misma exponencial, elevado a menos x entre a cuadrado. Lo importante es esta x. Vuelve a ser impar, ¿vale? Par por impar por par. Así que este término también da 0. Consecuencia, aunque ahora x está en evolución temporal, la integral es 0. El paquete es tal que el valor esperado de x siempre es 0. Es decir, vamos a poner aquí el paquete otra vez. Tenemos una función de onda que es par. No sé qué está haciendo de momento, si se está ensanchando, se está estrechando, está poniendo aquí unos ceros y unas cosas negativas, pero haga lo que haga, siempre mantiene la parte izquierda y la parte derecha, ¿vale?, con el mismo peso respecto a x, siempre integran a 0. Es decir, que la función se mantiene tal, ¿no?, básicamente. Bueno, pues para ver cuánto se ensancha o se estrecha, vamos a calcular x cuadrado. Entonces, una manera de afrontar este cálculo es escribirlo como psi x psi, donde xx es x cuadrado, y esto escribirlo como x psi. Eso siempre puedo hacerlo porque x es un operador autoadjunto, así que lo puedo aplicar a la izquierda o a la derecha indistintamente. Bueno, y ahora ya está. Esto es la integral, bueno, o como queráis. Planteadlo como queráis y llegáis a esta integral. La integral entre menos infinito e infinito. ¿Cómo obtengo una integral? Insertando aquí la identidad. Inserto aquí una base de estados completa. Vamos a ponerla en otro color. Que sean los estados de variable x.
¿Vale? Con lo cual tengo que integrar sobre x. Eso lo voy a poner aquí. La integral sobre x. ¿Vale? ¿Y ahora qué tengo? Desde la derecha, el estado operador x por psi, que por cierto depende de t, porque este operador x ahora en imagen de Heisenberg depende de t, proyectado sobre el autoestado de la posición. Eso precisamente es la función de onda de esto. Y esto que hay aquí es precisamente la función de onda de esto otro. ¿Vale? Ya lo escribo del tirón. Esto es x cuadrado elevado a menos x entre a cuadrado por 2, 1 menos i h barra t entre m por 2 entre a cuadrado por 1 más i h barra t entre m por 2 entre a cuadrado. ¿Cómo ha parecido esto? Pues muy sencillo. Donde pone x tengo que poner x de t. Pero x de t es esta construcción, x0 más p0t. Y p0 es esta derivada respecto a x. La derivada respecto a x, actuando sobre la función de onda, baja el menos 2 entre a cuadrado que hemos dicho antes. Así que lo coloco todo aquí y tengo una x que habría aquí delante, que viene de esa x, otra x que viene de haber derivado esa gaussiana, la saco fuera y como hay dos trozos, pues me da un x cuadrado. No hay que confundir esta x, que es el operador, con esa x, que es la variable. Bien, y luego tenemos de ese p de 0 el ih barra t partido por m. Y tenemos uno en el ket y uno en el brac, así que salen con signo distinto. En uno hay que conjugar, uno lleva 1 más ih barra, el otro 1 menos ih barra. Pues se trata de calcular esta integral. No es difícil, este producto, como es un complejo por su conjugado, es un número real, y como no depende de x, lo puedo sacar de la integral. La integral que queda es la que ya hemos calculado, es la integral de una gaussiana veces x cuadrado. Se calcula mediante el truco de la derivada paramétrica, escribiendo esto como una derivada respecto a lambda. Bueno, pues lo ponemos aquí y nos queda que x de t al cuadrado en este estado psi es igual a x de 0 al cuadrado en este estado psi. Conviene sacar este factor, que seguimos teniendo aquí porque tenemos las normalizaciones y lo mismo del x cuadrado y tal, y la diferencia es esta nueva dependencia en t que nos ha aparecido. Esto ha multiplicado por 1, que es lo que teníamos antes, y ahora la parte del tiempo da un nuevo sumando aquí, que es 4h barra cuadrado t cuadrado dividido por m cuadrado a cuarta. A ver si os sale. ¿Vale? Esa es la cuenta. Claramente, delta de x es la raíz de esto que tenemos, que es la incertidumbre de antes por un nuevo factor. Delta de x en t es delta de x en 0 por la raíz de 1 más 4h barra cuadrado t cuadrado entre m cuadrado a cuarta. ¿Se ve? Bien, pues la siguiente pregunta del problema concernía a ver si esto era mayor que h barra t partido por 2m. Bien, efectivamente, el h barra t partido por m lo tenemos aquí. La pregunta es sobre delta x0 multiplicado por delta xt. Y esto acabamos de calcular que es delta x0 por esa raíz. O sea que es delta x en 0 al cuadrado por la raíz de 1 más 4h barra cuadrado t cuadrado entre m cuadrado a cuarta. ¿Vale? Bueno, pues este delta de x en 0 al cuadrado ya lo tenemos calculado. Esto era a cuadrado partido por 2 raíz de 2. Fijaos que está al cuadrado. Entonces ahora lo puedo insertar en la raíz. Y queda, si no me he equivocado, la raíz de a cuarta partido por 8 y h barra t partido por m al cuadrado por 1 medio. ¿Vale? Y esto, efectivamente, hemos obtenido 4
De allí entra un raíz de 8, que una vez entra la raíz es un 8, el 4 cancela el 8 y queda un 2 en el denominador, que es este 2. Y aquí falta un más. Ah, sí. Eso es. Entonces, fijaos que esto en efecto es mayor o igual que h barra t partido por 2m. Si esto lo elevo al cuadrado y lo meto en la raíz, veo el h barra cuadrado t cuadrado partido por m cuadrado, y eso sería un cuarto. O sea que si pongo un medio, pues es mayor que un cuarto. Solo este trozo ya es mayor. Y si además le sumo algo, pues mayor aún. Así que esta desigualdad se cumple. ¿Vale? Luego, la siguiente pregunta del problema es correcta. El producto de la incertidumbre en 0 y el producto de la incertidumbre en t crece más rápidamente que este objeto lineal en t. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto es la curva en t igual a 0, cuando nos vayamos a un t mayor, la incertidumbre va a ir creciendo linealmente. Este paquete de ondas se va a ir ensanchando y esa anchura crece más rápidamente que lineal en t. Bien, asintóticamente, si t es muy grande, podemos tapar esto y entonces sí que es lineal en t. El paquete se ensancha linealmente en t. ¿Esto por qué pasa? Pues porque la ecuación de Schrödinger es parecida a la ecuación del calor. Si depositáis un punto caliente en una habitación, inmediatamente el calor se empieza a difundir, ¿no? Y la zona que está más caliente tiene menos contraste con el entorno, se hace mayor y su gradiente de temperatura baja. Pues aquí lo mismo, la probabilidad de encontrar al electrón se esparce más. Bien, y se pedía dar una demostración general de esta desigualdad. Tenemos que demostrar esta desigualdad en general. Es decir, encontrar que delta en el estado psi, el que sea, de x de 0, por delta en el estado psi, el que sea, de x de t, es mayor que aquello. Para dar una demostración general, ¿en qué me puedo apoyar? Pues como hablamos de incertidumbres, eso es el producto de dos incertidumbres, me voy a apoyar en lo mismo que utilizamos para demostrar el principio de Heisenberg. Recordemos que delta en psi del operador A por delta en psi del operador B era mayor o igual que un medio del valor absoluto del valor esperado del conmutador de A con B en ese psi. Y el estado psi va aquí, en el valor esperado, no en el absoluto. Bien, ¿cómo calculamos esto? Hay que sacar el conmutador de los dos operadores, x de 0 y x de t. Cuando lo tenga, sacar el valor esperado en psi y luego tomar el valor absoluto. Aplicando esta regla, tenemos que esto es mayor o igual que un medio del conmutador del operador x en 0 en imagen de Heisenberg con el operador x en t en el estado psi en valor absoluto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, x de 0 con x de t. El x de t lo teníamos explícitamente escrito como el propio x en 0 más el p en 0 dividido por n veces t. Claramente, x de 0 conmuta consigo mismo, así que este primer término se tiene que cancelar. Fuera. Conmuta con x0 no contribuye, me queda p de 0. Las constantes t y m las saco fuera. Esto es t por un medio por m, valor absoluto, x de 0 con p de 0. Valor esperado en sí. ¿Se ve? Entonces ahora x de 0 con p de 0 es fácil. Ahí aplico el conmutador de Heisenberg, sé que es IH barra. Y h barra es una constante, el h barra sale fuera, h barra t partido por 2m y me queda la i. Valor esperado de i, perdón, valor absoluto de i y ahora el valor esperado de 1, que es simplemente el solapa de las dos funciones de onda. Aquí ya no ha quedado más que la identidad, el valor esperado de la identidad en psi, pues aquí hay la identidad, es psi por psi, que eso es 1. Y el módulo de i también es 1 como número complejo. Así que esto es h barra t partido por 2m.
que es lo que se quería demostrar. Efectivamente, el producto de incertidumbres en 0 y t van a dar un número mayor que h barra t partido por 2m que crece linealmente. Y eso termina el problema 11. Thank you.